Bueno, esta es la quinta jornada de murales y grafitis. Ya habíamos hecho otras anteriormente. Esto es algo que siempre hacemos junto a Unimedios Medellín, con el apoyo de la Vicerrectoría y la Secretaría de Sede. Veníamos ya más o menos 5 años sin hacer la jornada. El año pasado, unos estudiantes enviaron como un correo electrónico que querían solicitar como un espacio para poder volver a pintar, hacer algunos murales y algunos grafitis en la sede. Esta propuesta se la llevamos a la Secretaría de Sede y la Secretaría de Sede dijo que reactiváramos la actividad de murales y grafitis. Se van a estar realizando en los 3 campus, en el Campus Volador, Campus del Río, Campus Robledo, y bueno, todas las propuestas son muy diversas, muy distintas, enmarcadas todas en las temáticas que quisimos tratar esta vez, que estaban muy asociadas como a la naturaleza, a la vida universitaria, a la ciencia y la tecnología. Durante 2 semanas van a estar realizando la pintura de estos murales y estos grafitis, y bueno, esperamos a través de nuestras redes sociales y canales institucionales mostrar los resultados de esas propuestas ganadoras. Hola, yo soy Alejandra Román, soy estudiante de la especialización en Economía de la Cultura y estoy participando en la jornada de murales y grafitis junto a Carolina Incapié del pregrado en Artes Plásticas. Nuestra propuesta se llama Inclusión, Equidad y Libertad y consiste en representar a la mujer a través de las diferentes comunidades étnicas o culturales para hablar sobre la cultura, sobre la educación y sobre el arte, digamos, como estrategias que resignifican nuestro papel en la sociedad. Y para nosotras es importante participar en esta propuesta porque la Universidad Nacional nos parece un formato o una institución que apoya y promueve la libertad de expresión y también para el reconocimiento de nuestro propio talento creativo.